Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5, diciendo: Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes.